Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este su círculo de lectura. Y estamos aquí reunidos hoy para continuar con nuestra lectura del Llano en Llamas por el buen Juan Rulfo. Pero no sin antes mandarle un gran saludo, un beso, pónganselo donde ustedes quieran. A todas esas personas que se han tomado un minuto para dejarnos un comentario, para indicarnos que había algo, algún detalle, algún error en los videos viejos. Muchísimas gracias, ya estoy trabajando en ello. Y a todas las personas que se han suscrito, y a todos los nuevos suscriptores, a los que ya son, a los que son nuevos, a los que llegan y regresan, a ese 7% de las personas que nos ven que están inscritos, y al 93% de la gente que nos ve simplemente, sin necesidad de suscribirse, les quiero mandar un saludo. Pero sí quisiera mencionarlos a todos ustedes, los que han hecho la honrosa actividad de darle clic al botón de suscribirse o de dejar un comentario. Muchas gracias, de veras, esta comunidad es de ustedes. Ya somos 200, cabrón. Ya no cabríamos en cualquier salón de fiestas. Mondragón, AG, Lucía Palacios, Gastón Morreta, Diego Tavares, Jeremy Ramírez, The Colonization is for Everyone, Ángel Cruz, Topolico Hable, Raúl Acevedo, Dana Mitchell, Camila Rusi, Luis Calva, Taco Style, World Wild Battle, Jorge Antonio Mercado Alcalá, Margarita Crespo Crespo. Les quiero dar las gracias a ustedes y a todos los demás por hacer que esto se vuelva más interesante, se ponga más interactivo. Cada vez que ustedes le dan like, cada vez que ustedes comentan, el robot que se encarga de YouTube, ¡quítate!, se pone a repartir o hace que llegue a más gente el video. Entonces, muchas gracias por eso, muchas gracias por todo. Y sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, vamos a continuar con El Llano en Llamas. Muchas gracias por venir y saludos cálidos. Pero la cosa se descompuso por completo desde el descarrilamiento del tren en la cuesta de Sayula. De no haber sucedido eso, quizá todavía estuvieran vivos Pedro Zamora y el Chino Arias y el Chihuila y tantos otros. Y la revuelta hubiera seguido por el buen camino, pero Pedro Zamora le picó la cresta al gobierno con el descarrilamiento del tren de Sayula. Todavía veo las luces de las llamaradas que se alzaban ahí, donde apilaron a los muertos. Los juntaban con palas o los hacían rodar como troncos hasta el fondo de la cuesta. Y cuando el montón se hacía grande, lo empapaban con petróleo y le prendían fuego. La gerentina se la llevaba el aire, muy lejos, y muchos días después todavía se sentía el olor a muerto chamuscado. Tantito antes no sabíamos bien a bien lo que iba a suceder. Habíamos regado de cuernos y huesos de vaca un tramo largo de vía, y por si esto fuera poco, habíamos abierto los rieles ahí donde el tren iría a entrar en la curva. Hicimos esto y esperamos. La madrugada estaba comenzando a dar a luz a las cosas. Se veía ya casi claramente la gente empeñuscada en el techo de los carros. Se veía que algunos cantaban, eran voces de hombres y de mujeres. Pasaron frente a nosotros, todavía medio ensombrecidos por la noche, pero pudimos ver que eran soldados con sus galletas. Esperamos, el tren no se detuvo. De haber querido lo hubiéramos tiroteado, porque el tren caminaba despacio y jadeaba como si a puros pujidos quisiera subir la cuesta. Hubiéramos podido hasta platicar con ellos un rato, pero las cosas eran de otro modo. Ellos empezaron a darse cuenta de lo que les pasaba cuando sintieron bambolearse los carros, cimbrarse el tren como si alguien lo estuviera sacudiendo. Luego, la máquina se vino para atrás, arrastrada y fuera de la vía por los carros pesados y llenos de gente. Daba unos silbatazos roncos y tristes y muy largos, pero nadie le ayudaba. Seguía hacia atrás, arrastrada por aquel tren al que no se le veía fin, hasta que faltó tierra y yéndose de lado cayó al fondo de la barranca. Entonces los carros la siguieron, uno tras otro, a toda prisa, tumbándose cada uno en su lugar ahí abajo. Después, todo se quedó en silencio, como si todos, hasta nosotros, nos hubiéramos muerto. Así pasó aquello, cuando los vivos comenzaron a salir de entre las astillas de los carros. Nosotros nos retiramos de ahí,
acalambrados de miedo. Estuvimos escondidos varios días, pero los federales nos fueron a sacar de nuestro escondite. Ya no nos dieron paz, ni siquiera para mascar un pedazo de cecina en paz. Hicieron que se nos acabaran las horas de dormir y de comer, y de los días y las noches, y que los días y las noches fueran iguales para nosotros. Quisimos llegar al cañón de Tocín, pero el gobierno llegó primero que nosotros. Espérenme. Ahí está. En rachas apretadas, calentando el aire que nos rodeaba, y hasta las piedras detrás de las que nos escondía se hacían trizas una tras otra como si fueran terrones. Después, supimos que eran ametralladoras, aquellas carabinas con que disparaban ahora sobre nosotros, y que dejaban hecho una coladera el cuerpo de uno. Pero entonces, creímos que eran muchos soldados, por miles, y todo lo que queríamos era correr de ellos. Corrimos lo que pudimos. En el camino de Dios se quedó el Chihuila, atejonado detrás de un madroño, en la cobija envuelta en el pescuezo como si se estuviera defendiendo del frío. Se nos quedó mirando cuando nos íbamos cada quien por su lado para repartirnos la muerte. Él parecía estar riéndose de nosotros, con sus dientes pelones, colorados de sangre. Aquella desparramada que nos dimos fue buena para muchos, pero a otros les fue mal. Está raro que no hubiéramos colgado de los pies alguno de los nuestros en cualquier palo del camino. Ahí duraban hasta que se hacían viejos y se arriscaban como pellejos sin curtir. Los sopelotes se los comían por dentro, sacándoles las tripas hasta dejar la pura cáscara. Como los colgaban alto, allá se estaban campaneándose al soplo del aire muchos días, a veces meses. A veces, ya nada más las puras tirlangas de los pantalones bulliéndose con el viento como si alguien las hubiera puesto a secar ahí. Y uno sentía que la cosa ahora sí iba de veras al ver aquello. Algunos ganamos para el Cerro Grande, y arrastrándonos como víboras pasamos el tiempo mirando hacia el llano, hacia aquella tierra de allá abajo donde habíamos nacido y vivido, y desde ahora nos estaban aguardando para matarlos. A veces nos asustaba la sombra de las nubes. Hubiéramos ido de buena gana a decirle a alguien que ya no éramos gente de pleito y que nos dejaran estar en paz, pero de tanto daño que hicimos por un lado y por el otro, la gente se había vuelto matrera. Y lo único que habíamos logrado era agenciarnos enemigos. Hasta los indios de aquí arriba ya no nos querían. Dijeron que les habíamos matado a sus animales y ahora cargan armas que les dio el gobierno y nos han mandado decir que nos matarán en cuanto nos vean. No queremos verlos, pero si los vemos, los matamos, nos mandaron decir. De este modo, se nos fue acabando la tierra. Casi no nos quedaba ya ni el pedazo que pudiéramos necesitar para que nos enterraran. Por eso decidimos separarnos, los últimos, cada quien arrendando por distinto rumbo. Con Pedro Zamora anduve cosa de 5 años. Días buenos, días malos, se ajustaron 5 años. Después ya no lo volví a ver. Dicen que se fue a México, detrás de una mujer que por allá lo mataron. Algunos estuvimos esperando que regresara, que cualquier día apareciera de nuevo para volvernos a levantar en armas, pero nos cansamos de esperar. Es todavía la hora que no ha vuelto, lo mataron por allá. Uno que estuvo conmigo en la cárcel me contó eso, de que lo habían matado. Yo salí de la cárcel hace 3 años. Me castigaron ahí por muchos delitos, pero no porque hubieran dado con Pedro Zamora. Eso no lo supieron ellos. Me agarraron por otras cosas, entre otras, por la mala costumbre que yo tenía de robar muchachas. Ahora vive conmigo una de ellas, quizá la mejor y más buena de todas las mujeres que hay en el mundo. La que estaba ahí, afuera de la cárcel, esperando quién sabe desde cuándo a que me soltaran. Pichón, te estoy esperando a ti, me dijo. Te he estado esperando desde hace mucho tiempo. Y entonces pensé que me esperaba para matarme. Allá, como entre sueños, me acordé de quién era ella. Volví a sentir el agua fría de la tormenta que estaba cayendo sobre Tel Campana. ¿Ok? Esta noche que entramos ahí y arrasamos el pueblo. Casi estaba seguro que su padre era aquel viejo al que dimos su aplaque cuando ya íbamos de salida, al que alguno de nosotros les descarrajó un tiro en la cabeza mientras yo me echaba a su hija sobre la silla del caballo y le daba unos cuantos coscorrones para que se calmara y no me siguiera mordiendo. Era una muchachita de unos 14 años, de ojos bonitos, que me dio mucha guerra y me costó buen trabajo amansarla. Tengo un hijo tuyo, me dijo después. Ahí está. Y apuntó con el dedo a un muchacho largo con unos ojos azorados. Quítate el sombrero para que te vea tu padre. Y el muchacho se quitó el sombrero. Era igualito a mí, con algo de maldad en la mirada.
Algo de eso tenía que haber sacado de su padre. También le de él, también a él, le dicen pichón, volvió a decir la mujer. Aquella que ahora es mi mujer. Pero él no es ningún bandido ni ningún asesino. Él es gente buena. Yo agaché la cabeza. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya he estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy. Y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles. Justino apretó la cabeza, apretó los dientes y movió la cabeza diciendo: no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel. Y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará de con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la piedra, de la pila de piedras en la que estaba sentado en el y caminó hasta la puerta del coronel. Luego se dio la vuelta para decir: voy pues, pero si de perdida me fusilan a mí, también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Hoy nomás no pierde mi compa. Lo habían traído de madrugada. Y ahora, entrada ya la mañana, él seguía todavía ahí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a quién lo iban a matar, a bien que lo iban a matar. Le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto que cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por nomás como quisieron hacerle ver los de Alimá, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas, su compadre. Al que él, juvencionaba, tuvo que matar, por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre, y que su compadre, don Lupe, seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a rear la bola de animales flacos hasta las paraneras, hasta que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó a tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvió a abrir. Mientras, el ganado estaba ahí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando. Aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo: mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él contestó: mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata. Y me mató un novillo. Eso pasó hace 35 años por marzo, porque ya en abril yo andaba en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que me quedaba nomás, por no seguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto a mi hijo, a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia, y tuvo ya 8 hijos. Así que la cosa la llama para viejo. Y según esto debería de estar olvidada. Pero según esto no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo.
El difunto Don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que por parte de ellos, no había por qué tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien del pueblo me avisaban. Por ahí andan unos fuereños, juvenció. Y yo echaba pa'l monte, entrevereándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él. Cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos eso pensó. Conseguiré con estar viejo, me dejarán en paz. Se había dado esta esperanza por entero, pero eso era que le costaba trabajo imaginar morir así. De repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, no había dejado hasta que se le fuera a su mujer, aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido. Ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada, ni con quién, ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos, y el único que le quedaba para cuidar era la vida, y esta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que él lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas, como sicuas secas, calambradas por el miedo a morir. Porque a eso iba, a morir. Se lo dijeron desde entonces. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago, que le llegaba de pronto, siempre que veía de cerca la muerte, que le secaba el ansia por los ojos. Y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacían los pies pesados mientras su cabeza se ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava, y no el Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura y sin estrellas. El viento soplaba despacio. Se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies. A pesar de la oscuridad, allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería serlo, no lo era. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que ahí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban, y después volver a bajar. Al fin y al cabo,
La milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo que hubieran venido las aguas, y las aguas no parecían. Y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir. Y ahora, seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirle que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se replegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo: "Yo nunca le he hecho daño a nadie". Eso dijo, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. "Mi coronel, aquí está el hombre". Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. "¿Cuál hombre?", preguntaron. "El del palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer". "Pregúntale que si ha vivido alguna vez en la Lima", volvió a decir el de la voz de ahí adentro. "Hey tú, que si has habitado en la Lima", repitió la voz de la pregunta del sargento que estaba frente a él. "Sí, dile al coronel que de allá mismo soy, y que ahí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros". ¿Qué dizque si conociste a Guadalupe Terreros?" "A don Lupe, sí, dile que sí lo conocí. Ya murió". Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. "Ya sé que murió", dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. "Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil de creer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para arraizar está muerta. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido, que cuando lo encontraron, tiraron un arroyo. Todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que le hizo aquello aún está vivo, alimentando su podrida alma con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco. Pero el hecho de que se haya puesto en el lugar de donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía de haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó: "Llévenselo a llamarle un rato para que padezca, y luego fusílenlo". "Mírame, coronel", pidió él. "Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates". "Llévenselo", volvió a decir la voz de dentro. "Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de cualquier momento me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el señor me perdone. No me mates, diles que no me mate". Estaba ahí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo: "Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros". Ahora, por fin se había apaciguado. Estaba ya arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto. Y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. "Apriétalo bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino". Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera nada mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebatados de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. "Tu nuera y tus nietos te extrañarán", iba diciéndole. "Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes, por tanto tiro de gracia como te dieron". Lluvina. De los cerros altos del sur, el de Lluvina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal. Pero en Lluvina no hacen cal,
con ella ni le saca ningún provecho. Allí la llaman Piedra Cruda, y la loma que sube hacia Lluvina la nombran Cuesta de la Piedra Cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de ahí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lluvina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. La tierra es empinada, se desgaja por todos lados de barrancas hondas y de un fondo que se pierde tan lejano. Dicen los de Lluvina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, entre molina como si allá, abajo, lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco, untadas de la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, ahí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote, con sus amapolas blancas, pero el chicalote pronto se marchita. Entonces, uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el del cuchillo sobre una piedra de alfilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lluvina. Es pardo. Dicen que es porque arrastra una vena de volcán. Pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lluvina, prendiéndole de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye a la mañana y a la tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de hierro, de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando, sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Ahí fuera, seguía avanzando la noche. «Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más», volvió a decir el hombre. Después añadió: «Otra cosa, señor. Nunca verá usted un cielo azul en Lluvina. Ahí, todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha calignosa que no se borra nunca. Todo el homerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos. Todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso, aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos, y a Lluvina en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto». Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Eso hizo que el hombre se levantara, fuera hacia la puerta y dijera: «Váyanse más lejos, no interrumpan, sigan jugando pero sin armar alboroto». Luego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo: «Pues sí, como le estaba diciendo, allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran, dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas, rebotando y pegando de truenos, igual que si se quebraran en el filo de las barrancas. Pero después de 10 o 12 días se van, y no regresan sino al año siguiente, y a veces se da el caso de que no regresen en varios años. Sí, llueve poco, tampoco casi nada, que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que ahí llaman pasojos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas que se clavan en los pies de uno al caminar, como si ahí hasta la tierra le hubieran crecido espinas, como si así fuera». Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo: «Para cualquier lado que se le mire, Lluvina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entamblado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que ahí sopra la revuelve,
pero no la lleva nunca. Está ahí como si ahí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de otro, apretada contra uno, y porque es oprimente, como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo, por cualquier lado que se le mire, Lubin es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entamblado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que ahí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está ahí, como si ahí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir. Y porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno. Y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los que ahí, los de ahí, que cuando reina la luna. Dicen los de ahí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo. Siempre. Pero tómese su cerveza. Veo que no le ha dado ni siquiera una probadita. Tómesela, o tal vez no le guste así tibia como está. Y es que aquí no hay de otra. Yo sé que así sabe mal, que agarra un sabor como a meados de burro. Aquí uno se acostumbra. A fe que allá ni siquiera esto se consigue. Cuando vaya a Lubina la extrañará. Ahí no podrá probar sino un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojasé, que a los primeros tragos estará usted dando volteretas como si lo chancamotearan. Mejor tómese su cerveza, yo sé lo que le digo. Allá afuera seguía oyéndose el batear del río, el rumor del aire, los niños jugando. Parecía ser aún temprano en la noche. El hombre se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto. Ahora venía diciendo, resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido alguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo a seguir hablándole de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora, usted va para allá. Está bien, me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso. Mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina. Pero me permite antes que me tome su cerveza. Veo que usted no le hace caso, y a mí me sirve de mucho. Me alivia. Siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba cuando llegué por primera vez a Lubina. El arriero que nos llevó nos quiso dejar. No quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio la media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, no vas a dejar sestear a tus animales. Están muy aporrados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue, dejándose caer por la cuesta de piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis tres hijos, nos quedamos ahí, parados en la mitad de la plaza, con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se olía el viento, donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Ahí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agripina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te guardaremos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue, pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lubina, hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada en medio de aquella iglesia solitaria, con el niño dormido entre sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agripina? Entré a rezar, nos dijo. ¿Para qué? Le pregunté yo. Y ella se alzó de hombros. Ahí no había quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un cedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive aquí alguien? Le pregunté. Sí, ahí enfrente, unas mujeres. Las sigo viendo. Mira, ahí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá. Míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos. Pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste ahí? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar. No he terminado todavía.
¿Qué país es este, Agripina? Y ella volvió a alzarse los hombros. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia, detrás del altar desmantelado. Hasta ahí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir de los huesos socavones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces del Via Crucis, unas cruces grandes y duras, hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudido del viento como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mi mujer, tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando a su manojo de hijos, y yo ahí, sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento. Después regresó, pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada. Oí el resuello de mi mujer, ahí a mi lado. ¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio, duérmete. Descansa, aunque sea un poquito que ya va a amanecer. Pero al rato, oí yo también. Era como un olotear de murciélagos en la oscuridad, muy cerca de nosotros. De murciélagos grandes de alas que roceaban el suelo. Me levanté y se oyó el aletear más fuerte, como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara a los agujeros de las puertas. Entonces, caminé de puntitas hacia allá, sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo. Me detuve en la puerta y las vi. Vi a todas las mujeres de Luina con su cántaro al hombro, con el rebozo colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche. ¿Qué quieren? Les pregunté. ¿Qué buscan a estas horas? Vamos por agua. Una de ellas respondió. Las vi paradas frente a mí mirándome. Luego, como si fueran sombras, echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros. No se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubín. ¿No cree usted que esto merece otro trago? Aunque sea nomás para que se me quite el mal sabor del recuerdo. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubín, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo, desde que las fiebres me la entrevesaron. Pero debió de haber sido una eternidad. Y es que allá, el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche, solamente el día y la noche, hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es, señor. Estar sentado en el umbral de la puerta, mirando la salida y la puesta del sol, subiendo y bajando la cabeza, hasta que se acaban ablojándose los resortes. Y entonces, todo se queda quieto, sin tiempo, como si se viviera siempre en la eternidad. Eso hacen ahí los viejos. Porque en Lubina solo viven los puros viejos, y los que todavía no han nacido, como quien dice, y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Los niños que han nacido ahí se han ido. Apenas se les clarea el alba y ya son hombres, como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al asadón y desaparecen de Lubina. Así es ahí la cosa. Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas o con un marido que anda donde solo Dios sabe dónde. Vienen de vez en cuando como las tormentas de las que hablaba. Se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresa y como un gruñido cuando se van. Dejan el costal de bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres y ya nadie vuelve a saber de ellos sino el año siguiente. Y a veces nunca. Es la costumbre. Ahí le dicen la ley, pero es lo mismo. Los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos, y como quién sabe cuántos atrás de ellos cumplieron con su ley. Mientras tanto, los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte, sentados en sus puertas, con los brazos caídos, movidos solo por esa gracia que es la gratitud del hijo, solos en aquella soledad de Lubina. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron, sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos de los que solo se asoma una lucecita allá muy adentro. ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? Tú no conoces al gobierno. Les dije que sí. También nosotros lo conocemos. De esa casualidad, de lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes y moloques. Me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón, ¿sabe usted?
El señor ese solo se acuerda de ellos cuando alguno de los muchachos ha hecho alguna fechoría aquí abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo mata. De ahí en más, no saben si existe. Tú nos quieres decir que dejemos Lubina porque, según tú, ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad, me dijeron. Pero si nosotros nos vamos, ¿quién se va a llevar a nuestros muertos? Ellos viven aquí y no podemos dejarlos solos. Y allá siguen. Usted los verá ahora que vaya, mascando bagajos de mezquite seco y tragándose su propia saliva para engañar el hambre. Los mirará pasar como sombras, repegados al muro de las casas, casi arrastrados por el viento. No oyen ese viento, les acabé por decir. Él acabará con ustedes. Dura lo que debe de durar. Es el mandato de Dios, me contestaron. Malo cuando deje de hacer aire. Cuando eso sucede, el sol se arrima mucho a Lubina y nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el sol se esté ahí arriba. Así es mejor. Ya no les volví a decir nada. Me salí de Lubina y no he vuelto, ni pienso regresar. Pero mire las maromas que da el mundo. Usted va para allá ahora, dentro de pocas horas. Tal vez ya se cumplieron 15 años de que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan Lubina. En esta época tenía todas mis fuerzas. Estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas partes. Pero en Lubina no cuajó esto. Hice el experimento y se deshizo. San Juan Lubina me sonaba a nombre del cielo, aquel nombre. Pero aquello es el purgatorio, un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre el silencio. Pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que ahí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso acaba con uno. Míreme a mí, conmigo acabó. Usted que va para allá, comprenderá pronto lo que le digo. Perdón. ¿Qué opina usted si le pedimos a ese señor que nos matice unos mezcalitos? Con la cerveza se levanta uno y a cada rato eso interrumpe mucho la plática. Oye, Camilo, mándanos ahora unos mezcales. Pues sí, como le estaba yo diciendo. Pero no dijo nada. Se quedó mirando un punto fijo sobre la mesa donde los comejenes, ya sin sus alas, rondaban como gusanitos desnudos. Afuera, seguía oyéndose cómo avanzaba la noche. El chapote del río contra los troncos de los camichines. El griterío ya muy lejano de los niños. Por el pequeño cielo de la puerta se asomaban las estrellas. El hombre que miraba a los comejenes se recostó sobre la mesa y se quedó dormido. La noche que lo dejaron solo. ¿Por qué va tan despacio?, les preguntó Feliciano Rueda. Ruelas a los de adelante. Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto? Llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron. Fue lo último que les oyó decir. Sus últimas palabras. Pero de eso se acordaría después, al día siguiente. Ahí iban los tres, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca claridad de la noche. Es mejor que esté oscuro, así no nos verán. También habían dicho eso, un poco antes, o quizá la noche anterior. No se acordaba, el sueño le nublaba el pensamiento. Ahora, en la subida, lo vio venir de nuevo. Sintió cuando se le acercaba, rodeándolo como buscándole la parte más cansada, hasta que lo tuvo encima, sobre su espalda, donde llevaba terciados los rifles. Mientras el terreno estuvo parejo, caminó deprisa. Al comenzar la subida se retrasó. Su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente conforme se acortaban sus pasos. Los otros pasaron junto a él. Ahora iban muy delante y él seguía balanceando su cabeza dormida. Se fue rezagando. Tenía el camino enfrente, casi a la altura de sus ojos, y el peso de los rifles, y el sueño trepado ahí donde su espalda se encorvaba. Oyó cuando se le perdían los pasos, aquellos huecos talonazos que había venido oyendo quién sabe desde cuándo, durante quién sabe cuántas noches. De la Magdalena para acá, la primera noche. Después de allá para acá, la segunda. Y esta es la tercera. No serían muchas, pensó, si al menos hubiéramos dormido de día. Pero ellos no quisieron. Nos pueden agarrar dormidos, dijeron. Y eso sería lo peor. ¿Lo peor para quién? Ahora el sueño le hacía hablar. Les dije que esperaran. Vamos dejando este día para descansar. Mañana caminaremos de filo y con más ganas y con más fuerzas. Pero si tenemos que correr, puede darse el caso. Se detuvo con los ojos cerrados. Es mucho,
dijo. ¿Qué ganamos con apurarnos? Una jornada, después de tantas que hemos perdido, no vale la pena. Enseguida gritó. ¿Dónde andan? Y casi en secreto. Váyanse, pues, váyanse. Se recostó en el tronco de un árbol. Ahí estaba la tierra fría y el sudor convertido en agua fría. Esta debía de ser la sierra que le habían, de la que le habían hablado. Allá abajo el tiempo tibio, y ahora, acá arriba, este frío que se le metía por debajo del gabán, como si me levantara la camisa y me manosearan el pellejo con las manos heladas. Se fue sentando sobre el musgo. Abrió los brazos como si quisiera medir el tamaño de la noche, y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a trementina. Luego se dejó resbalar en el sueño, sobre el cochal, sintiendo cómo se le iba entumeciendo el cuerpo. Lo despertó el frío de la madrugada, la humedad del rocío. Abrió los ojos, vio estrellas transparentes en un cielo claro, por encima de las ramas oscuras. Está oscureciendo, pensó, y se volvió a dormir. Se levantó al oír gritos y el apretado golpetear de pezuñas sobre el seco tapete del camino. Una luz amarilla bordeaba el horizonte. Los arrieros pasaron junto a él mirándolo. Lo saludaron. «Buenos días», le dijeron, pero él no contestó. Se acordó de lo que tenía que hacer. Era ya de día, y él debía de haber atravesado la sierra por la noche para evitar a los vejías. Este paso era el más resguardado, se lo habrían dicho. Tomó el tercio de las carabinas y se las echó a la espalda. Se hizo a un lado del camino y cortó por el monte, hacia donde estaba saliendo el sol. Subió y bajó, cruzando lomas terregosas. Le parecía oír a los arrieros que decían, «Lo vimos allá arriba, es así asado, y trae muchas armas». Tiró los rifles, después se deshizo de las carrilleras. Entonces se sintió liberenito y comenzó a correr como si quisiera ganarles a los arrieros la bajada. Había que encumbrar, rodar la meseta y luego bajar. Eso estaba haciendo, pobre Dios. Estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera, aunque no a las mismas horas. Llegó al borde de las barrancas, miró allá lejos la gran llanura gris. Ellos deben de estar allá, descansando al sol, ya sin ningún pendiente. Y se dejó caer barranca abajo, rodando y corriendo, volviendo a rodar. Pobre Dios, decía. Y rodaba cada vez más en su carrera. Le parecía seguir oyendo a los arrieros cuando le dijeron buenos días. Sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán, lo vimos en tal y tal parte. No tardarán en estar por aquí. De pronto se quedó quieto. Cristo, dijo. Iba a gritar viva Cristo Rey, pero se contuvo. Sacó la pistola de la costalilla y se la acomodó por dentro, debajo de la camisa, para sentirla cerca en su carne. Esto le dio valor. Se fue acercando hasta los ranchos de Aguasarca, a pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que se calentaban junto a grandes fogatas. Llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos mejor. Reconocerles la cara. Eran ellos, su tío Tanís y su tío Librado. Mientras los soldados daban vuelta alrededor de la lumbre, ellos se mecían, colgados de un mezquite en mitad del corral. No parecían ya darse cuenta del humo que subía de las fogatas, que les nublaba los ojos vidriosos y les ennegrecía la cara. No quiso seguir viéndolos. Se arrastró a lo largo de la cumbrada y se arringonó en una esquina, descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía en el estómago. Ahí iba de él, arriba de él, oyó a alguien que decía, ¿qué esperan para descolgar a esos? Estamos esperando que llegue el otro. Dicen que eran tres, así que tienen que ser tres. Dicen que el falta es un muchachito. Pero muchachito y todo, fue el que le tendió la emboscada a mi teniente Parra, y le acabó su gente. Tiene que caer por aquí. Como cayeron estos dos que eran más viejos y más colmilludos. Mi mayor dice que si no viene de hoy a mañana, acabalamos con el primero que pase y así se cumplirán las órdenes. ¿Por qué no salimos mejor a buscarlo? Así hasta si nos quitará un poco lo aburrido. No hace falta, tienen que venir. Todos están arrendando para la sierra de Comanaja, a juntarse con los cristeros del 14. Estos son ya de los últimos. Lo bueno sería dejarlos pasar para que les dieran guerra a los compañeros de los altos. Eso sería lo bueno. A ver si no resultas de eso, nos enfilan también a nosotros por aquel rumbo. Feliciano Ruelas esperó todavía un rato a que se le calmara el bullicio que sentía cosquillarle el estómago. Luego sorbió tanto aire como si se fuera a zambullir en el agua, y agazapado hasta arrastrarse por el suelo, se fue caminando, empujando el cuerpo con las manos. Cuando llegó al release del arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr abriéndose paso entre los pajonales. No miró para atrás, ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura. Entonces se detuvo, respiró fuerte y temblorosamente. Ah.
Paso del Norte. Me voy lejos, padre. Por eso vengo a darle el aviso. ¿Y pa' dónde te vas, si se puede saber? Me voy pa'l norte. ¿Y allá, pues, pa' qué? No tienes aquí tu negocio. No estás metido en la mercado de puercos. Estaba. Ahora ya no. No deja. La semana pasada no conseguimos pa' comer. Y la antepasada comimos puros quelites. Hay hambre, padre. Y usted ni se las huele porque vive bien. ¿Qué estás ahí diciendo? Pues que hay hambre, usted no lo siente. Usted vende sus cuates, sus cohetes y sus saltapericos. Y la pólvora. Y con eso la va pasando. Mientras haya funciones, le lloverá dinero. Pero uno no puede. No, padre. Ya nadie cría puercos en este tiempo. Y si los cría, pues se los come. Y si los vende caros. Y no hay dinero para mercarlos. Además de esto, se acabó el negocio, padre. ¿Y qué diablos vas a hacer en el norte? Pues a ganar dinero. Ya ve usted, el Carmelo volvió rico. Trajo hasta un gramófono y cobra la música a 50 centavos, a 5 centavos, de aparejo. Desde un danzón hasta la Anderson que está. Hasta la Anderson esa que canta canciones tristes. Y a todo por igual. Y gana su buen dinerito. Hasta hacen cola para oír. Así que ve usted, no hay más que ir y volver. Por eso me voy. ¿Y dónde vas a guardar a tu mujer con los muchachos? Por eso vengo a darle el aviso, para que usted se encargue de ellos. ¿Y quién crees que soy? Yo, tu pilamama. Si te vas, pues ahí Dios que se las ajuaría con ellos. Yo ya no estoy para criar muchachos, con haberte criado a ti y a tu hermana, que en paz descanse. Con eso tuve de sobra. De hoy en adelante, sí, no quiero tener compromisos. Como dice el dicho, si la campana no repica, es porque no tiene badajo. No hay yo qué decir, padre, hasta lo desconozco. ¿Qué me gané con que usted me criara? Puros trabajos. Nomás me trajo al mundo averíguatelas como puedas. Ni siquiera me enseñó el oficio de cuetero, como para que no fuera a ser a usted la competencia. Me puso unos calzones y una camisa y me echó los caminos para que aprendiera a vivir por mi cuenta. Y ya casi me echaba de su casa con una mano adelante y otra atrás. Mire usted, este es el resultado. Nos estamos muriendo de hambre. La nuera y los nietos y este, su hijo. Como quien dice, toda su descendencia. Estamos ya por parar las patas y caernos bien muertos. Y el coraje que da es que usted... Y el coraje que da es que de hambre. ¿Usted cree que eso es legal y justo? ¿Y a mí qué diablos me va o me viene? ¿Para qué te casaste? Te fuiste de la casa y ni siquiera me pediste el permiso. Eso lo hice porque a usted nunca le pareció buena la tránsito. Me la malorió siempre que la truje. Y la recuérdelo. Ni siquiera volteó a verla la primera vez que vino. Mire, papá. Es la muchachita con la que me voy a coyuntar. Usted se soltó hablando en verso y que dizque la conocía de íntimo, como si ella fuera una mujer de la calle. Y dijo una bola de cosas que ni yo se las entendí. Por eso, ni la volví a traer. Así que por eso usted no me debe de guardar rencor. Ahora, solo quiero que me la cuide, porque me voy en serio. Aquí no hay ya ni qué hacer, ni de qué modo buscarle. Esos son rumores. Trabajando se come y comiendo se vive. Apréndete de mi sabiduría. Yo estoy viejo y ni me quejo. De muchacho ya ni se diga. Tenía hasta para conseguir mujeres de rato. El trabajo da para todo. Y conti más para las urgencias del cuerpo. Lo que pasa es que eres tonto. Y no me digas que eso, yo te lo enseñé. Pero usted me nació. Y usted tenía que haberme encaminado. No nomás soltarme como caballo entre las milpas. No estabas bien, ya estabas bien largo cuando te fuiste. ¿O a poco querías que te mantuviera para siempre? Solo las lagartijas buscan la misma covacha hasta cuando mueren. Y que te fue bien. Y que conociste mujer y que tuviste hijos. Otros... ni siquiera eso han tenido en su vida. Han pasado como las aguas de los ríos, sin comerse ni beberse. Ni siquiera me enseñó usted a hacer versos, ya que lo sabía. Aunque sea con eso hubiera ganado algo divirtiendo a la gente como usted hace. Y el día que se lo pedí me dijo, anda a mercar huevos, eso deja más. Y en un principio me volví huevero, ya luego gallinero, y después merqué puercos. Y hasta eso no me iba mal, si se puede decir. Pero el dinero se acaba. Vienen los hijos y se lo absorben como el agua y no queda nada después para el negocio y nadie quiere fiar. Ya le digo, la semana pasada comimos quelites y esta, pues ni eso. Por eso me voy. Me voy entristecido, padre, aunque usted no lo quiera creer, porque yo quiero a mis muchachos, no como usted, que nomás los crió y los corrió. Apréndete esto, hijo. En el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando te aleite la vejez aprenderás a vivir. Sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada, que se comen hasta tu recuerdo. Eso es puro verso. Lo será, pero es la verdad. Y yo de usted no me he olvidado, como usted ve. Me vienes a buscar en la necesidad. Si estuvieras tranquilo, te olvidarías de mí.
Desde que tu madre murió me sentí solo. Cuando murió tu hermana, más solo. Cuando tú te fuiste, vi que ya estaba solo para siempre. Ahora vienes y me quieres remover el sentimiento. Pero no sabes que es más dificultoso resucitar un muerto que dar la vida de nuevo. Aprende algo. Andar por los caminos enseña mucho. Restriégate con tu propio estropajo. Eso es lo que has de hacer. Entonces no me los cuidará. Ahí déjalos. Nadie se muere de hambre. Dígame si me guarda el encargo. No quiero irme sin estar seguro. ¿Cuántos son? Pues nomás son tres. Tres niños y dos niñas. Y la nuera, que está re joven. Re jodida, dirás. Yo fui su primer marido. Era nueva. Es buena. Quiera la padre. ¿Y cuándo volverás? Pronto, padre. Nomás arrejunto el dinero y me regreso. Le pagaré el doble lo que usted haga por ellos. Deles de comer. Es todo lo que le encomiendo. De los ranchos bajaba la gente a los pueblos. La gente de los pueblos iba a las ciudades. En las ciudades la gente se perdía. Se disolvía entre la gente. ¿No sabe dónde andarán trabajo? Sí, vete a Ciudad Juárez. Yo te paso por 200 pesos. Busca a fulano de tal y dile que yo te mando. Nomás no se lo digan a nadie. Está bien, señor, mañana se los traigo. Señor, aquí le traigo los 200 pesos. Te voy a dar un papelito para nuestro amigo de Ciudad Juárez, no lo pierdas. Él te pasará la frontera y de ventaja llevas hasta la contrata. Aquí ve el domicilio y el teléfono para que lo localices más pronto. No, no vas a ir a Texas. ¿Has oído hablar de Oregon? Bien, dile a él que quieres ir a Oregon, a cosechar manzanas. Eso es, nada de algodonales. Se ve que tú eres un hombre listo. Allá te presentas con Fernández. ¿No lo conoces? Bueno, preguntas por él. Y si no quieres cosechar manzanas, te pones a pegar durmientes. Eso deja más y es más durable. Volverás con muchos dólares. No pierdas la tarjeta. Padre, nos mataron. ¿A quiénes? A nosotros al pasar el río. Nos zurbaron las balas hasta que nos mataron a todos. ¿En dónde? Allá en el Paso del Norte. Mientras nos encandilaban las linternas cuando íbamos cruzando el río. ¿Y por qué? Pues no lo supe, padre. ¿Se acuerda de Estanislao? Él fue el que me encampanó para irnos para allá. Me dijo cómo estaba el teje y maneje del asunto y nos fuimos primero a México. Y de ahí al Paso. Y estábamos pasando el río cuando nos fusilaron con los Mauseres. Me devolví porque él me dijo, sácame de aquí, paisano, no me dejes. Y entonces estaba ya panza para arriba, con el cuerpo todo agujereado, sin músculos. Lo arrastré como pudo a tirones, y haciéndome un lado en las linternas que nos alumbraban buscándonos. Le dije, estás vivo. Y él me contestó, sácala de aquí, paisano. Luego me dijo, me dieron. Yo tenía un brazo quebrado por el golpe de una bala, y el hueso se había ido de ahí, de donde salta el codo. Por eso, lo agarré con la mano buena y le dije, agárrate fuerte de aquí. Y se me murió en la orilla, frente a las luces de un lugar que le dicen Ojinaga, ya de este lado entre los tules, que siguieron peinando el río como si nada hubiera pasado. Lo subí a la orilla y le hablé, ¿todavía estás vivo? Él no me respondió. Estuve haciendo la lucha por revivir al Estanislao hasta que amaneció. Le di friegas, le subí los pulmones para que resollara, pero ni pío volvió a decir. El de la inmigración se me arrimó por la tarde. Hey, ¿tú qué haces aquí? Pues estoy cuidando a este muertito. ¿Tú lo mataste? No, mi sargento, le dije. Yo no soy ningún sargento. ¿Entonces quién? Como lo vi uniformado y con las aguilitas esas, me lo figuré del ejército. Y traía tamaño pistolón que ni lo dudé. Me lo siguió preguntando. ¿Entonces quién, eh? Y así estuvo dale y dale hasta que me zarandeó de los cabellos y yo no metí ni las manos. Por eso del codo dañado que ni defenderme pude. Le dije, no me pegue que estoy manco. Y hasta entonces le paró los golpes. ¿Qué pasó? Dime, me dijo. Pues nos clarearon anoche. Íbamos regustosos, chifle y chifle del gusto que llegamos para el otro lado, cuando merito en medio del agua se soltó la balacera. Y ni quien se la quitara. Este y yo fuimos los últimos que logramos salir a medias, porque mire, él ya está aflojó el cuerpo. ¿Y quiénes fueron los que los balacearon? Pues ni siquiera los vimos. Solo nos alusaron con sus linternas y pácatelas y pécatelas. Oímos los rifronazos hasta que yo sentí que me volteaba el codo. Y ahí vi a este que me decía, sácame del agua, paisano, aunque nada nos hubiera servido haberlos visto. Entonces han de haber sido los apaches. ¿Cuáles apaches? Pues unos que aquí, así les dicen, y que viven del otro lado. ¿Y por qué no están las tejas del otro lado? Sí. ¿Pues qué no están las tejas del otro lado? Sí, pero está llena de apaches como no tienes una idea. Le voy a hablar a Ojinaga para que recojan a tu amigo. Y tú, prevente para que regreses a tu tierra. ¿De dónde eres? No debías de haber salido de allá. ¿Tienes dinero? Le quité al muerto este tantito, a ver si me ajusta. Tengo ahí una partida para los repatriados. Te daré lo del pasaje. Pero si te vuelvo a divisar por aquí, te dejo que te revientes. No me gusta ver una cara dos veces. Ándale, vete. Yo me vine. Y aquí estoy, padre, para contárselo a usted. Eso te ganaste por creído y por tarugo. Y ya verás cuando te asomes por tu casa. Ya verás la ganancia que sacaste con irse.
¿Pasó algo malo? ¿Se murió algún chamaco? ¿Se te fue el tránsito con un arriero? ¿Diste que era rebuena, verdad? Tus muchachos están acá atrás dormidos. Y tú, vete buscando dónde pasar la noche, porque tu casa la vendí para pagarme lo de los gastos. Y todavía me sales debiendo 30 pesos del valor de las escrituras. Está bien, padre. No me le voy a poner renegado. Quizá mañana encuentre por aquí algún trabajito para pagarle todo lo que le debo. Porque rumbo dice que usted que arrendó la tránsito. Pues por ahí no me fijé. Entonces ahorita veo. Voy por ella. ¿Y dónde vas? Pues por ahí, padre. Por donde usted dice que se fue. Acuérdate. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga ángel maldito, cuando la época de la influenza. De esto hace ya años, quizá 15, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo, por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una prieta y chaparrita, que por mal nombre le decían la remangada, y la otra que era rete alta, y que tenía los ojos ancos, sarcos, y que hasta se decía que ni era suya, y que por más señas estaba enferma de lipo. Acuérdate del relajo que armábamos cuando estábamos en misa, que la mera hora de la elevación soltaba su ataque de hipo, que parecía como si se estuviera riendo y llorando a la vez, hasta que la sacaban afuera y le daban tantita agua con azúcar, y entonces se calmaba. Este acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera, que antes fue de Librado, río arriba, por donde está el molino de linaza de los Teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la berenjena, porque siempre andaba metida en líos, y que cada lío salía con un muchacho. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían de recién nacidos. Siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón, entre músicas y coros de monaguillos que cantaban hosanás y glorias. Y esa canción, esa de ahí te mando señor otro angelito, de eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral. Por eso, de las candelas que le daba a los invitados del velorio. Solo le vivieron dos, el Urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres, y los que ella no vio crecer, porque se murió en el último parto que tuvo, ya de grande pegada a los 50 años. Le debes haber conocido, pues era una relegadora, y cada rato andaba en pleito con las marchantas y en la plaza del mercado, porque le querían dar muy caro los jitomates. Pegaba de gritos y decía que le estaban robando. Después, ya de pobre, se le veía rodando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes y asanzochados, y alguno que otro cañuto de caña, para que se le endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo, que fueron los únicos que se le lograron. Después, no se supo ya de ella. Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad, apenas unos meses más grande, muy bueno para jugar a la rayuela y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía cabelinas y nosotros se las comprábamos, cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela, y naranjas con chile que compraba en la portería a 2 centavos, que luego nos revendía 5. Rifaba cuanta porquería media traía en la bolsa. Canicas, ágatas, trompos y zumbadores, y hasta mayates verdes, de esos a los que se les amarra un hilo en la pata para que no vuelen muy lejos. Los traficaba todos, recuérdate. Era cuñado de Nachito Rivero, aquel que se volvió menso a los pocos días de casado, y que Inés, su mujer, para mantenerse, tuvo que poner un puesto de tepache en la garita del Camino Real, mientras Nachito se vivía tocando canciones, todas desafinadas, en una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos con don Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepache que siempre le quedamos a deber y que nunca le pagamos porque nunca teníamos dinero. Después, hasta se quedó sin amigo, porque todos al verlo le sacábamos la vuelta porque no fuera a cobrarnos. Quizá entonces se volvió malo, o quizá ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del 5º año. Porque lo encontraron con su prima la remangada jugando al marido y a la mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande entre la risión de todos, pasándolo por el medio de una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo. Y él pasó por ahí, con la cara levantada, amenazándonos a todos con la mano, como diciendo, ya me las pagarán caro. Y después a ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto. Un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio
el del trapiche, le arrimó una paliza que por poco y lo deja parálisis, y que él de coraje se fue del pueblo. Lo cierto es que no lo volvimos a ver sino cuando apareció de vuelta por aquí convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en una banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie. Y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió darle una serenata, ya de noche, poquito después de las 8, cuando todavía estaban oyendo las campanas del toque de ánimas. Entonces se oyeron los gritos, y la gente que estaba en la iglesia rozando el rosario salió a la carrera y ahí los vieron. Al Nachito defendiéndose patas para arriba con la mandolina, y al Urbano mandándole un curatazo tras otro con el Mauser, sin oír lo que le gritaba. Gente, rabioso, como perro del mar. Hasta que un fulano, que no era ni de por aquí, se desprendió de la muchedumbre y le quitó la carabina, y le dio con ella en la espalda, doblándolo sobre la barca del jardín donde estuvo tendido. Ahí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció se fue. Dicen que antes estuvo en el curato, y hasta le pidió la bendición al padre cura, pero él no se la dio. Lo detuvieron en el camino, iba cojeando, y mientras se sentó a descansar llegaron a él. No se opuso, dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo, y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcara. Te debes de acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela. Lo conociste como yo. No oyes ladrar a los perros. Tú que vas ahí arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, o ves alguna luz alguna parte. No se ve nada. Ya debemos de estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra, como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonayá estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón. Y se recargó ahí, sin soltar la carga de sus hombros, aunque se le doblaban las piernas. No quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, el que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a despechárselo a la espalda. Y así se lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y porque los pies se le encajaban en los híjares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua. Cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Ahora, ni siquiera eso le decía. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba la luz, de luz los ojos, y que estiraba, oscurecía, más su sombra sobre la tierra. No veo yo por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él aquí abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te dije que no veo bien, y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonayá. Ya hemos pasado el cerro. Tonayá, no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que esté cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonayá como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas, y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco. Dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonayá. ¡Bájame! Su voz hizo que dicta. Apenas murmuraba. Quiero acostarme un rato. Duérmete ahí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo mojada en sudor se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza, agarrotada entre las manos de su hijo.
Todo esto que hago no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado ahí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones y puras vergüenzas. Se sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volví a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivie en esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos donde yo no lo vuelva a saber de usted. Con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre de usted, que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que le di. Le dije, desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde ahí arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate, ya debemos de estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos deberías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque lo viera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua, porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fuiste. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió el hombre que aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que, en lugar de cariño, le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no teníamos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán se recostó sobre el pertril de acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio? Dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. El día del derrumbe. Esto pasó en septiembre. No el de septiembre de este año, sino el del año pasado. ¿O fue el antepasado, Melitón? No, fue el pasado. Sí, yo me acordaba bien. Fue en septiembre del año pasado, por el día 21. Óyeme, Melitón, ¿no fue el 21 de septiembre el mero día del temblor? Fue un poco antes, tengo entendido que fue por el 18. Tienes razón. Yo por esos días andaba en Tuxcacuesco. Hasta vi cuando se derrumbaban las casas como si estuvieran hechas de melcocha. Nomás se retorcían así, haciendo muecas. Se venían las paredes enteras contra el suelo. Y la gente salía de los escombros toda aterrorizada corriendo, derecho a la iglesia dando de gritos. Pero espérense. Oye, Melitón, se me hace como que en Tuxcacuseco no existe ninguna iglesia. ¿Tú no te acuerdas? No la hay. Ahí no quedan más que unas paredes cuarteadas, que dicen que fue la iglesia hace algo así como 200 años. Pero nadie se acuerda de ella, ni de cómo era. Aquello más bien parece un corral abandonado plagado de guerrillas. Dices bien. Entonces no fue en Tuxcacuesco donde me agarró el temblor. Ha de haber sido en el Pochote. Pero el Pochote es un rancho, ¿no? Sí, pero tiene una capillita que ahí le dicen la iglesia. Está poco más allá de la hacienda de los Alcatraces. Entonces fue ahí, ni más ni menos, donde me agarró el temblor. Es que les digo, y cuando la tierra se pandeaba todita como si por dentro la estuvieran rebulliendo.
Bueno, unos pocos días después, porque me acuerdo que todavía estábamos apuntalando paredes, llegó el gobernador. Venía a ver qué ayuda podía prestar con su presencia. Todos ustedes saben que nomás con que se presente el gobernador, con tal de que la gente lo mide, todo se queda arreglado. La cuestión está en que al menos venga a ver lo que sucede, y no que se esté allá metido en su casa, nomás dando órdenes. En viniendo él, todo se arregla, y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, queda muy contenta con haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? Eso que ni qué. Bueno, como les estaba diciendo, en septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores, cayó por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo y gente conocedora. No crean ustedes que venía solo. Oye, Melitón, ¿cómo cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador? Pues algo así como 4,000 pesos. Y eso que nada más estuvieron un día. Y en cuanto se les hizo de noche, se fueron. Si no, quién sabe hasta qué altura se hubiéramos salido desfalcados. Aunque eso sí, estuvimos muy contentos. La gente estaba que se le reventaba el pescuezo de tanto estirarlo para poder ver al gobernador, y haciendo comentarios de cómo se había comido el guajolote, y de que se había chupado los huesos, y de cómo era de rápido para levantar una tortilla tras otra rociándolas con salsa de guacamole. En todo se fijaron, y él, tan tranquilo, tan serio, limpiándose las manos en los calcetines para no ensuciar la servilleta que solo le sirvió para espolvorearse de vez en vez los bigotes. Y después, cuando el ponche de granada se le subió a la cabeza, comenzaron a cantar todos en coro. Oye, Melitón, ¿cuál fue la canción que estuvieron repite y repite como disco rayado? Fue una que decía: no sabes del alma las horas de luto. Eres bueno para eso de la memoria. Melitón, no cabe duda. Sí, fue esa. Y el gobernador no más reía. Pidió saber dónde estaba el cuarto de baño. Luego, se sentó nuevamente en su lugar y olió los claveles que estaban sobre la mesa. Miraba a los que cantaban y movía la cabeza, llevando el compás, sonriendo. No cabe duda que se sentía feliz, porque su pueblo era feliz. Hasta se le podía adivinar el pensamiento. Y a la hora de los discursos, se paró uno de sus acompañantes que tenía la cara alzada, un poco borneada hacia la izquierda, y habló. Y no cabe duda de que se las traía. Habló de Juárez, que nosotros teníamos levantado en la plaza, y hasta entonces supimos que era el estatua de Juárez, pues nunca nadie nos había podido decir quién era el individuo que estaba encaramado en el monumento aquel. Siempre creímos que podía ser Hidalgo o Morelos, o Venustiano Carranza, porque en cada aniversario de cualquiera de ellos, ahí les hacíamos su función. Hasta que el catrincito aquel nos vino a decir que se trataba de don Benito Juárez. Y las cosas que nos dijo. ¿No es verdad, Melitón? Tú que tienes tan buena memoria, te has de acordar bien de lo que recitó aquel fulano. Me acuerdo muy bien, pero ya lo he repetido tantas veces que me resulta enfadoso. Bueno, no es necesario. Solo que estos señores se pierden de algo bueno. Ya les dirás mejor lo que dijo el gobernador. La cosa es que aquello, en lugar de ser una visita a los dolientes, a los que habían perdido sus casas, se convirtió en una borrachera de las buenas. Y ya no se diga cuando entró al pueblo la música de Tepec, que llegó retrasada por eso de que todos los camiones se habían ocupado en el acarreo de la gente, del gobernador, y los músicos tuvieron que venirse a pie. Pero llegaron. Entraron sonándole duro al arpa y a la tambora, haciendo tatachum, chum, chum, con los platillos, arreándole fuerte y con ganas al sopilote mojado. Aquello estaba de haberse visto. Hasta el gobernador se quitó el saco y se desabrochó la corbata. Y la cosa siguió de refilón. Trajeron más damajuanas de ponche y se dieron prisa en tatemar más carne de venado. Porque aunque ustedes no lo quieran creer y ellos no se dieron cuenta, estaban comiendo carne del venado del que por aquí abunda. Nosotros nos reíamos cuando decían que estaba muy buena la barbacoa. ¿O no, Melitón? Cuando por aquí no sabemos ni lo que es eso de barbacoa. Lo cierto es que apenas les servíamos un plato y ya querían otro. Ni modo, ahí estábamos para servirles. Porque como dijo Lisborio, el administrador del timbre, que entre paréntesis siempre fue muy agarrado, no importa que esta recepción nos cueste lo que nos cueste, que para algo ha de servir el dinero. Y luego tú, Melitón, que por ese tiempo eras presidente municipal, y que hasta te desconocí cuando dijiste que se chorreó el ponche. Una visita de estas no se desmerece. Y sí, se chorreó el ponche. Esa es la pura verdad. Hasta los manteles estaban colorados. Y la gente aquella que parecía no tener llenadero. Solo me fijé que el gobernador no se movía de su sitio, que no estiraba ni la mano, sino que solo comía y bebía lo que se le arrimaba. Pero la bola de lambiscones se desvivía por tener la mesa tan, tan llena, que hasta ya no cabía ni el salero que él tenía en la mano, y que cuando lo desocupaba se lo metía en la bolsa de la camisa. Hasta yo fui a decirle: ¿no gusta sal, mi general? Y él me enseñó riendo el salero que tenía en la bolsa de la camisa. Por eso me di cuenta. Lo grande estuvo cuando él empezó a hablar. Se nos enchinó el pellejo a todos de pura emoción. Se fue enderezando, despacio, muy despacio, hasta que lo vimos echar la silla hacia atrás con el pie,
poner sus manos en la mesa, agachar la cabeza como si fuera a agarrar vuelo, y luego su tos que nos puso a todos en silencio. ¿Qué fue lo que dijo, Melitón? Cabrón. Conciudadanos, dijo, rememorando mi trayectoria, vivificando el único proceder de mis promesas ante esta tierra que visité como anónimo compañero de un candidato a la presidencia, cooperador omnímodo de un hombre representativo, cuya honradez no ha estado nunca desligada del contexto de sus manifestaciones políticas, y que sí, en cambio es firme, glosa de principios democráticos en el supremo vínculo de unión con el puerco, con el pueblo, aunando a la austeridad de que ha dado muestras la síntesis evidente de idealismo revolucionario, nunca hasta ahora pleno de realizaciones y de certidumbre. Ahí hubo aplauso, ¿no, Melitón? Sí, muchos aplausos. Después siguió. Mi trazo es el mismo, con ciudadanos. Fui parco en promesas como candidato, optando por prometer lo que únicamente podía cumplir y que al cristalizar, tradujeras en beneficio colectivo y no en subjuntivo ni participio de una familia genérica de ciudadanos. Hoy estamos aquí presentes en este caso paradojal de la naturaleza, no previsto dentro de mi programa de gobierno. Exacto, mi general, gritó uno de por allá. Exacto, usted lo ha dicho. En ese caso digo, cuando la naturaleza nos ha castigado, nuestra presencia receptiva en el centro del epicentro telúrico que ha devastado hogares que podían haber sido los nuestros, que son los nuestros, concurrimos en el auxilio, no con el deseo neoriano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar muníficamente nuestro esfuerzo en la reconstrucción de los hogares destruidos, hermanalmente dispuestos en los consuelos de los hogares menoscabados por la muerte. Este lugar que yo visité hace años, lejano entonces a toda ambición de poder, antaño, feliz, hogaño, enlutecido, me duele. Sí, conciudadanos, me laceran las heridas de los vivos por sus bienes perdidos, y claramente la dolencia de los seres por sus muertos insepultos bajo estos escombros que estamos presenciando. Ahí también hubo aplausos, ¿verdad, Melitón? No, ahí volvió a oírse el grito de antes. Exacto, señor gobernador, usted lo ha dicho. Y luego otro de más acá dijo, ¡callen a ese borracho! Ah, sí. Y hasta pareció que le iban a abrir un tumulto en la mera cola de la mesa. Pero todos se apaciguaron cuando el gobernador habló de nuevo. Tuxcancuenses, volvió a insistir. Me duele vuestra desgracia, pues a pesar de lo que decía Bernal, el gran Bernal Díaz del Castillo, los hombres que murieron habían sido contratados para la muerte. Yo, en los considerados de mi concepto ontológico y humano, digo, me duele, con el dolor que produce ver derruido el árbol de su primera inflorescencia. Os ayudaremos con nuestro poder. Las fuerzas vivas del Estado desde su faldisterio claman por socorrer a los damnificados de este catombe nunca predecida ni deseada. Mi regencia no terminará sin haberos cumplido, por otra parte. No creo que la voluntad de Dios haya sido la de causaros detenimiento, la de desaposentarnos. Y ahí terminó. Lo que dijo después no me lo aprendí porque la bulla que se soltó en las mesas de atrás creció y volvió rete difícil conseguir lo que él le siguió diciendo. Es muy cierto, Melitón. Aquello estuvo de haberse visto. Con eso les digo todo. Y es que el mismo sujeto de la comitiva se puso a gritar otra vez, ¡exacto, exacto!, con unos chillidos que se oían hasta la calle. Cuando lo quisieron callar, sacó la pistola y comenzó a darle de chacamotas por encima de su cabeza, mientras la descargaba contra el techo, y la gente que estaba ahí de mirón echó a correr a la hora de los balazos. Tumbó las mesas en la caída que llevaba, y se oyó el rompedero de platos y de vidrios, y los botellazos que le tiraban al fulano de la pistola para que se calmara, que nomás estrellaban en la pared, y el otro, que todavía tuvo tiempo de meter otro cargador al arma, y lo descargaba de nueva cuenta, mientras se ladeaba de aquí para allá escabulléndole el bulto a las botellas voladoras que aventaban de todas partes. Hubieran visto al gobernador ahí de pie, muy serio, con cara fruncida, mirando hacia donde estaba el tumulto como queriendo calmarlo con su mirada. ¿Quién sabe qué fue decirles a los músicos que tocaran algo? Lo cierto es que se tocaron tocando el himno nacional con todas sus fuerzas, hasta que casi se reventaba el cachete al del trombón, de lo recio que pitaba. Pero aquello siguió igual, y luego resultó que allá afuera, en la calle, se había prendido también el pleito. Le vinieron a avisar al gobernador que por allá unos estaban dando de machetazos, y fijándose bien era cierto, porque hasta acá se oían voces de mujeres que decían, «¡Aparten los que se van a matar!», y al rato otro grito que decía, «¡Ya mataron a mi marido, agárrenlo!». Y el gobernador ni se movía, seguía de pie. «Oye, Melitón, ¿cómo es esa palabra que se dice?». «Impávido». «Eso es, impávido». Bueno, con el argüende de afuera, la cosa está aquí dentro. Pareció calmarse. El borrachito del exacto estaba dormido. Le habían atinado un botellazo y se había quedado todo despatarrado tirado en el suelo. El gobernador se arrimó entonces al fulano aquel. Le quitó la pistola que tenía todavía agarrada de sus manos agarrotadas por el desmayo.
Se la dio a otro y dijo: cárgate de él y toma nota de que queda desautorizado a portar armas. Y el otro contestó: sí, mi general. La música no sé por qué siguió toque y toque el himno nacional, hasta que el catrincito que había hablado en un principio alzó los brazos y pidió silencio por las víctimas. Oye, Melitón, ¿por cuáles víctimas pidió él que nos silenciáramos? Por las de Efípoco. Bueno, pues por esas. Después, todos se sentaron, enderezaron otra vez las mesas y siguieron bebiendo ponche y cantando la canción esa de las horas de luto. Ahora me estoy acordando que sí fue por el 21 de septiembre el borlote, porque mi mujer tuvo ese día a nuestro hijo Marencio, y yo llegué ya muy noche a mi casa, más bien borracho que buenisano, y ella no me habló en muchas semanas, arguyendo que la había dejado sola con su compromiso. Ya cuando se contentó me dijo que yo no había sido bueno ni para llamar a la comadrona, y que tuvo que salir al paso, como Dios la dio a entender. Como que por ahí me suena que en septiembre, hasta la fecha, tiemblan mis ñeros. La herencia de Matilde Arcángel. El corazón de María Vivian, no hace mucho tiempo, un padre y un hijo conocidos como los eremites, se casó porque los dos se llamaban Eurémios. Uno Eurémio Cedillo, otro Eurémio Cedillo también, aunque no costaba ningún trabajo distinguirlos, ya que uno le sacaba al otro una ventaja de 25 años bien colmados. Lo colmado estaba en lo alto y garrudo de lo que había dotado la benevolencia de Dios nuestro Señor al Eurémio Grande. En cambio el chico lo había hecho todo al revesado, hasta se dice que de entendimiento. Y por si fuera poco, el estar trabado de flaco, vivía así es como que todavía vive, aplastado por el odio como una piedra. Y válido es decirlo, su desventura fue la de haber nacido. Quien más lo aborrecía era su padre, por más cierto mi compadre, porque yo le bauticé al muchacho. Y parece que para hacer lo que quería, lo que hacía, se atenía a su estatura. Era un hombrón así de grande, que daba hasta coraje estar junto a él y sopesar su fuerza, aunque fuera con la mirada. Al verlo, uno se sentía como si a uno lo hubieran hecho de mala gana, o con desperdicios. Fue en Corazón de María, abarcando los alrededores, el único caso de un hombre que creciera tanto hacia arriba, siendo que los de por ese rumbo crecen a lo ancho y son bajitos. Hasta se dice que es ahí donde se originan los chaparros, y chaparra es ahí la gente y hasta su condición. Ojalá que ninguno de los presentes se ofenda, por si es de allá, pero yo me sostengo en mi juicio. Y regresando a donde estábamos, les comenzaré a platicar de los fulanos que vivieron hace tiempo en el Corazón de María. Eurémio Grande tenía un rancho apodado Las Ánimas, venido a menos por muchos trastornos, aunque el mayor de todos fue el descuido, y es que nunca quiso dejarles herencia al hijo que, como ya les dije, era maijado. Se la bebió entrega tragos de vingarrote, que conseguía vendiendo pedazo tras pedazo de rancho, con el único fin de que el muchacho no encontrara cuando creciera de dónde agarrarse para vivir. Y casi lo logró. El hijo apenas si se levantó un poco sobre la tierra, echó una pura lástima, y más que nada, debido a unos cuantos compadecidos que le ayudaron a enderezarse, porque su padre ni se ocupó de él. Antes parecía que se le cuajaba la sangre de solo verlo. Pero para entender todo esto hay que ir más atrás, mucho más atrás que el muchacho naciera, y quizá antes de que Eurémio conociera a la que iba a ser su madre. La madre se llamó Matilde Arcángel, entre paréntesis, ella no era del Corazón de María, sino de un lugar más arriba, que se nombra Chupaderos, al cual nunca llegó a ir el tal Cedillo, y que si acaso le conoció, fue por referencias. Por ese tiempo ya estaba comprometida conmigo, pero una nunca sabe lo que se trae entre manos, así que cuando fui a presentarle a la muchacha, un poco por presumirla, y otro poco para que él se decidiera a padrinarnos la boda, no me imaginé que ella se le agotara de pronto el sentimiento que decía sentir por mí, ni que comenzaran a enfriarse los suspiros y que con su corazón se lo hubiera agenciado otro. Lo supe después. Sin embargo, habrá que decirles antes y qué cosa era Matilde Arcángel, y allá voy. Les contaré esto sin apuraciones, despacio. Al fin y al cabo, tenemos toda la vida por delante. Ella era una hija de una tal doña Sinesia, dueña de la fonda de Chupaderos, un lugar caído en el crepúsculo, como quien dice, ahí donde se nos acaba la jornada. Así que cuanto arriero recorría esos rumbos, alcanzó a saber de ella y pudo saborearse los ojos mirándola, porque por ese tiempo, antes de que desapareciera, Matilde era una muchachita que se filtraba como el agua entre todos nosotros. Pero el día menos pensado, y sin que nos diéramos cuenta de qué modo, se convirtió en mujer. Le brotó una mirada de semisueño que escarbaba clavándole dentro de uno como un clavo que cuesta trabajo desclavar. Y luego se le reventó la boca, como si se lo hubiera desflorado a besos.
Se puso bonita la muchacha, lo que sea de cada quien. Está bien que uno no esté para merecer, ustedes saben, uno es arriero, por puro gusto, por platicar con uno mismo mientras se anda por los caminos. Pero los caminos de ella eran más largos que todos los caminos que yo había andado en mi vida, y hasta se me ocurrió que nunca terminaría de quererla. Pero total, se la apropió el Euremio. Al volver de uno de mis recorridos, supe que ya estaba casada con el dueño de las ánimas. Pensé que le había arrastrado la codicia, y tal vez lo grande del hombre. Justificaciones nunca me faltaron. Lo que me dolió de aquí, en el estómago, es que donde más duelen los pesares, fue que se le hubiera olvidado de ese atajo de pobres diablos que íbamos a verla, y nos guarnecíamos en el calor de sus miradas. Sobre todo de mí. Tranquilino Herrera, servidor de ustedes. Con quien ella se comprometió de brazo y beso y toda la cosa. Aunque viéndolo bien, en condiciones de hambre. Cualquier animal se sale del corral, y ella no estaba muy bien alimentada, que digamos. En parte porque a veces éramos tantos que no alcanzaba la ración. En parte porque siempre estaba dispuesta a quitarse el bocado de la boca para que nosotros comiéramos. Después engordó. Tuvo un hijo. La mató un caballo desbocado. Veníamos de bautizar a la criatura. Ella lo traía en sus brazos. No podría yo contarles los detalles de por qué y cómo se desbocó el caballo, porque yo venía mero adelante. Solo me acuerdo que era un animal rosillo. Pasó junto a nosotros, como una nube gris. Y más que caballo, fue el aire del caballo el que nos tocó ver, solitario, ya casi embarrado a la tierra. La Matilde Arcángel se había quedado atrás, sembrada no muy lejos de ahí, con la cara metida en un charco de agua. Aquella carita que tanto quisimos tantos, ahora casi hundida, como si estuviera enjuagando la sangre que brotaba como manadero de su cuerpo todavía palpitante. Pero ya para entonces no era de nosotros, era propiedad de Euremio Cedillo, el único al que le había trabajado como suya. Y vaya si era chula la Matilde. Y más que trabajado, se había metido dentro de ella mucho más allá de las orillas de la carne, hasta el alcance de hacerle nacer un hijo. Así que a mí, por ese tiempo, ya no me quedaba de ella más que la sombra, o si acaso, una brizna de recuerdo. Con todo, no me resigné a no verla. Me acomedí a bautizarles al muchacho con tal de seguir cerca de ella, aunque fuera nomás en calidad de compadre. Pero eso es que todavía siento pasar junto a mí ese aire que apagó la llamarada de su vida, como si ahora estuviera soplando, como si siguiera soplando contra uno. A mí me tocó cerrarle los ojos llenos de agua y enderezarle la boca torcida por la angustia. Esa ansia que le entró y que seguramente le fue creciendo durante la carrera del animal hasta el fin, cuando se sintió caer. Ya les conté que la encontramos embrocada sobre su hijo. Su carne ya estaba comenzando a secarse, convirtiéndose en cáscara por todo el jugo que se le había salido durante todo el rato que duró su desgracia. Tenía la mirada abierta, puesta en el niño. Ya les dije que estaba empapada en agua, no en lágrimas, sino del agua puerca del charco lodoso donde cayó su cara. Parecía haber muerto contenta de no haber apachurrado a su hijo en la caída, ya que se le traslucía la alegría de los ojos. Como dije antes, ahí me tocó cerrar aquella mirada, todavía acariciadora, como cuando estaba viva. La enterramos. Aquella boca, a la que tan difícil fue llegar, se fue llenando de tierra. Vimos cómo desaparecía toda ella sumida en la hondonada de la fosa, hasta no volver a ver su forma. Y ahí, parado como horcón, Euremio Cedillo y yo pensando, se lo hubiera dejado tranquila en Chupaderos, quizás todavía estuviera viva. Todavía viviría, se puso a decir él, si el muchacho no hubiera tenido la culpa. Y contaba que al niño se le había ocurrido dar un berrido como de tecolote, cuando el caballo en que venían era muy asustón. Él se lo advirtió a la madre muy bien como para convencerla de que no dejara berrar al muchacho. Y también decía que ella podía haberse defendido al caer, pero que hizo todo lo contrario. Se hizo arco, dejándole un hueco al hijo como para no aplastarlo. Así que, contando unas con otras, toda la culpa es del muchacho. Da unos berridos que hasta uno espanta. Y yo, ¿para qué voy a quererlo? Él de nada me sirve. La otra podría haberme dado más, y todos los hijos que yo quisiera. Pero este no me dejó ni siquiera saborearla. Y así, se soltaba diciendo cosas y más cosas, de modo que uno ya no sabía si era pena o coraje el que sentía por la muerte. Lo que sí se supo siempre fue el odio que le tuvo al hijo. Y era de eso de lo que yo estaba platicando desde el principio. El Euremio se dio a la bebida. Comenzó a cambiar pedazos de sus tierras por botellas de vingarrote. Después, lo compraba hasta por barricas. A mí me tocó una vez fletear toda una recua con puras barricas de vingarrote, consignadas al Euremio. Ahí, entregó todo su esfuerzo. Y eso, en eso, y en golpear a mi ahijado hasta que se le cansaba el brazo. Ya para esto habían pasado muchos años. El Euremio chico creció a pesar de todo. Apoyado en la piedad de unas cuantas almas, casi por el puro aliento que trajo desde el nacer,
Todos los días amanecía aplastado por el padre, que lo consideraba un cobarde y un asesino. Y si no quiso matarlo, al menos procuró que muriera de hambre para olvidarse de su existencia. Pero vivió. En cambio, el padre iba para abajo con el paso del tiempo. Y ustedes y yo, y todos sabemos que el tiempo es más pesado que la pesada carga que puede soportar el hombre. Así, aunque siguió manteniendo sus rencores, se le fue mermando el oído. El odio, hasta convertir sus dos vidas en una viva soledad. Yo los procuraba poco. Supe porque me lo contaron, que mi ahijado tocaba la flauta mientras su padre dormía a la borrachera. No se hablaban ni se miraban, pero aún después de anochecer se oía en todo corazón de María la música de la flauta. Y a veces se seguía oyendo mucho más allá de la medianoche. Bueno, para no alargarles más la cosa, un día quieto de esos que abundan mucho en estos pueblos, llegaron unos revoltosos al corazón de María. Casi ni ruido hicieron, porque las calles estaban llenas de hierba. Así que su paso fue en silencio, aunque todos venían montados en bestias. Dicen que aquello estaba tan calmado, y que ellos cruzaron tan sin armar alboroto, que se oía el grito del sormorujo y el canto de los grillos. Y que más que ellos, los que más se oía era la música de una flauta que se les agregó al pasar frente de la casa de los eremites, y se fue alejando, yéndose, hasta desaparecer. ¿Quién sabe qué clase de revoltosos serían, y qué andarían haciendo? Lo cierto, y esto también me lo contaron, fue que a los pocos días pasaron también sin detenerse las tropas del gobierno, que en esta ocasión Eufemio el Viejo, que a esas alturas ya estaba un tanto achacoso, les pidió que lo llevaran. Parece que contó que tenía cuentas pendientes con uno de aquellos bandidos que iban a perseguir, y si lo aceptaron, salió de su casa a caballo con el rifle en la mano, galopando para alcanzar a las tropas. Era alto, como antes les decía, que más que un hombre parecía una banderola, por eso de que llevaba el greñero al aire, pues no se preocupó de buscar el sombrero. Por algunos días no se supo nada, todo siguió igual de tranquilo. A mí me tocó llegar entonces, venía de abajo, también, donde también nada se rumoraba, hasta que de pronto comenzó a llegar gente, cuamileros, saben ustedes, unos fulanos que se pasan parte de su vida arrendados en las laderas de los montes, que si bajan a los pueblos es en procura de algo o porque algo les preocupa. Ahora los había hecho bajar el susto. Llegaron diciendo que allá en los cerros estaba peleando desde hacía varios días, y que por ahí venían ya unos casi derribada. Pasó la tarde sin ver pasar a nadie. Llegó la noche. Algunos pensaron que tal vez les hubieran agarrado a otro camino. Esperamos detrás de las puertas cerradas. Dieron las 9 y las 10 en el reloj de la iglesia. Casi con la campana de las horas se oyó el mugido del cuerno. Luego el trote de caballos. Entonces yo me asomé a ver quiénes eran. Y vi un montón de desarrapados montados en caballos flacos. Unos estilando sangre y otros seguramente dormidos porque cabeceaban. Se siguieron de largo. Cuando ya parecía que había terminado el desfile, figuras oscuras que apenas si se distinguía de la noche, comenzó a oírse, primero a pelitas y después más clara, la música de una flauta. Y a poco rato, vi venir a mi ahijado, Eufemio, montado en el caballo de mi compadre Eufemio Cedillo. Venía en ancas, con la mano izquierda dándole duro a su flauta, mientras que con la derecha sostenía atravesado sobre la silla el cuerpo de su padre muerto. Güey, esta serie de últimos cuentos del Llano en Llamas está dura, güey, tétrica. La neta ya los había leído, pero no me acordaba, güey. En fin, Anacleto Morones. Viejas hijas del demonio, las vi venir a todas juntas en procesión, vestidas de negro, sudando como mulas bajo el mero rayo de sol. Las vi desde lejos como si fuera una recua levantando polvo, su cara ya ceniza de polvo, negras todas ellas. Venían por el camino de Amula, cantando entre rezos, entre el calor, con sus negros escapularios grandotes y renegridos, sobre los que caía en goterones el sudor de su cara. Las vi llegar y me escondí, sabía lo que andaban haciendo y a quién buscaban. Por eso me di prisa a esconderme hasta el fondo del corral, corriendo ya con los pantalones en la mano. Pero ellas entraron y dieron conmigo. Dijeron: ¡Ave María putísima! Yo estaba acunclillado en una piedra, sin hacer nada, solamente sentado ahí con los pantalones caídos para que ellas me vieran así y no se me arrimaran, pero solo dijeron: ¡Ave María purísima! Y se fueron acercando más. Viejas indinas, les debería dar vergüenza. Se persignaron y se arrimaron hasta ponerse junto a mí, todas juntas apretadas como en manojo, chorreando sudor y con los pelos untados en la cara como si les hubiera lloviznando.
Te venimos a ver a ti, Lucas Lucatero. Desde Amula venimos solo por verte. Aquí cerquita nos dijeron que estabas en tu casa, pero no nos figuramos que estabas tan adentro. No en este lugar, ni en estos menesteres. Creíamos que habías entrado a darle de comer a las gallinas. Por eso nos metimos, venimos a verte. Esas viejas, viejas y feas como pasmadas de burro. Díganme qué quieren, les dije, mientras me fajaba los pantalones y ya se tapaban los ojos para no ver. Traemos un encargo. Te hemos buscado en Santo Santiago y en Santa Inés, pero nos informaron que ya no vivías ahí, que te habías mudado a este rancho, y acá venimos. Somos de Amula. Yo ya sabía de dónde eran y quiénes eran. Podía hasta haberle resucitado sus nombres, pero me hice el desentendido. Pues sí, Lucas Lucatero, al fin te hemos encontrado, gracias a Dios. Les convidé al corredor y les saqué unas sillas para que se sentaran. Les pregunté que si tenían hambre o que si querían aunque fuera un jarro de agua para remojarse la lengua. Y ya se sentaron, secándose el sudor con sus escapularios. No gracias, dijeron. No venimos a darte molestias. Te traemos un encargo. Tú me conoces, ¿verdad? Lucas Lucatero, me preguntó una de ellas. Algo, le dije. Me parece haberte visto en alguna parte. No eres por casualidad Pancha Fregoso, la que se dejó robar por Homóbono Ramos. Soy, sí, pero no me robó nadie. Esas fueron puras maledicencias. Nos perdimos los dos buscando garambullos. Soy congregante y yo no hubiera permitido de ningún modo. ¿Qué? ¿Pancha? Ah, cómo eres mal pensado, Lucas. Todavía no se te quita lo de andar criminando gente. Pero ya que me conoces, quiero agarrar la palabra que me comunicaste para comunicarte lo que venimos. ¿No quieres ni siquiera un jarro de agua? Les volví a preguntar. No te molestes. Pero ya que nos ruegas tanto, no te vamos a desairar. Les traje una jarra de agua de Arrayán y se la bebieron. Luego les traje otra y se la volvieron a beber. Entonces les arrimé un cántaro con agua del río. Lo dejaron ahí, pendiente, para dentro de un rato, porque según ellas, les iba a entrar mucha sed cuando comenzara a hacerles la digestión. 10 mujeres sentadas en hilera, con sus negros vestidos, puercos de tierra. Las hijas de Ponciano, de Emiliano, de Crescenciano, de Toribio el de la taberna y de Anastasio el peluquero. Viejas carambas. Ni siquiera una pesadera. Ni una siquiera pesadera. Pasadera. Todas caídas por los 50. Machitas como floripondios engarruñados y secos. Ni de dónde escoger. ¿Y qué buscan por aquí? Venimos a verte. Ya me vieron. Estoy bien. Por mí no se preocupen. Te has venido muy lejos. A este lugar escondido sin domicilio ni a quien dé razón de ti. Nos ha costado trabajo dar contigo después de mucho inquirir. No me escondo. Aquí vivo a gusto. Sin la moledera de la gente. ¿Y qué misión traen, si se puede saber? Les pregunté. Pues se trata de esto. Pero no te vayas a molestar en darnos de comer. Ya comimos en casa de la Toracita. Ahí nos dieron a todas. Así que ponte en juicio. Siéntate aquí enfrente de nosotras para verte y que nos oigas. Yo no me podía estar en paz. Quería ir otra vez al corral. Oí el cacareo de las gallinas. Me daban ganas de ir a recoger los huevos antes de que se los comieran los conejos. Voy por los huevos, les dije. De verdad que ya comimos. No te molestes por nosotras. Tengo ahí 2 conejos sueltos que se comen los huevos. Ahorita regreso. Y me fui al corral. Tenía pensado no regresar. Salirme por la puerta que daba al cerro y dejar plantada aquella sarta de viejas canijas. Le eché una miradita al montón de piedras que tenía rinconado en una esquina. Le vi figura de una sepultura. Entonces me puse a desparramarlas, tirándolas por todas partes, haciendo un reguero aquí y otro allá. Esas piedras de río, boludas, yo las podía aventar lejos. Viejas de los 1000 judías. Me habían puesto a trabajar. No sé por qué se les antojó venir. Dejé la tarea y regresé. Les regalé los huevos. Mataste los huevos. Te vimos aventarles de pedradas. Guardaremos los huevos para dentro de un rato. No debías de haberte molestado. Ahí en el seno se pueden empollar. Mejor déjenlos afuera. Ah, ¿cómo serás, Lucas Lucatero? No se te quita el hablantín, ni que estuviéramos tan calientes. De eso no sé nada, pero de que de por sí está haciendo calor aquí afuera. Lo que yo quería era darles largas, encaminarlas por otro rumbo mientras buscaba la manera de echarlas fuera, de mi casa, que no les quedaran ganas de volver. Pero no se me ocurría nada. Sabía que me andaban buscando desde enero, poquito después de la desaparición de Anacleto Morones. No faltó alguien que me avisara de las viejas de la congregación de Amula, andaban tras de mí. Eran las únicas que podían tener algún interés en Anacleto Morones. Y ahora, ahí las tenía. Podía seguir haciéndoles plática, o granjeándomelas de algún modo, hasta que se les hiciera de noche y tuvieran que largarse. No se hubieran arriesgado a pasarla en mi casa, porque hubo un rato en el que se trató de eso, cuando la hija de Ponciano dijo que querían acabar pronto su asunto para volver temprano a Mula. Fue cuando yo les hice ver que por eso no se preocuparan, que aunque fueran el suelo, había ahí lugar y petate de sobra para todas.
Todas dijeron que eso sí no, porque quería decir la gente cuando se enteraran de que habían pasado la noche solitas en mi casa y conmigo ahí dentro. Eso sí que no. La cosa, pues, estaba en hacerles larga la plática, hasta que se les hiciera la noche, quitándoles la idea que les bullía la cabeza. Les pregunté a ellas, a una de ellas, ¿y tu marido qué dice? Yo no tengo marido, Lucas. ¿No te acuerdas que fui tu novia? Te esperé y me quedé esperando. Luego supe que te habías casado, y a esas horas nadie me quería. Y luego yo, lo que pasó fue que se me atravesaron otros pendientes que me tuvieron muy ocupado. Pero todavía es tiempo, pero si eres casado, Lucas, y nada menos que con la hija del santo niño. ¿Para qué me alborotas otra vez? Yo ya hasta me olvidé de ti. Pero yo no. ¿Cómo dices que te llamabas? Nieves. Me sigo llamando Nieves. Nieves García. Y no me hagas llorar, Lucas Lucatero. Nada más de acordarme de tus melosas promesas me da coraje. Nieves, Nieves. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Si eres de lo que no se olvida. Era suavecita, me acuerdo. Te siento todavía aquí en mis brazos. Suavecita y blanda. El olor del vestido con que salías a verme olía al canfor. Y te rejuntabas mucho conmigo. Te repegabas tanto que casi se te sentía metida en mis huesos. Me acuerdo. No sigas diciendo cosas, Lucas. Ayer me confesé. Y tú me estás despertando malos pensamientos. Y me estás echando el pecado encima. Me acuerdo que te besaba en las corvas. Y que tú decías que ahí no, porque sentías cosquillas. Pero todavía tienes hoyuelos en la corva de las piernas. Mejor cállate, Lucas Lucatero. Dios no te perdonará lo que hiciste conmigo. Lo pagarás caro. Hice algo malo contigo. Te traté a hacer caso mal. Lo tuve que tirar. Y no me hagas decir eso aquí delante de la gente. Pero para que lo sepas, lo tuve que tirar. Era una cosa así como un pedazo de cecina. ¿Para qué lo iba a querer yo, si su padre no era más que un baquetón? ¿Con qué eso pasó? No lo sabía. ¿No quieren otra poquita de agua de arrayán? No me tardaré nada en hacerla. Espérenme nomás. Y me fui otra vez al corral a cortar arrayanes. Y ahí me entretuve lo más que pude, mientras se le bajaba el mal humor a la mujer aquella. Cuando regresé se había ido. ¿Se fue? Sí, se fue. La hiciste llorar. Solo quería platicar con ella, nada más por pasar el rato. ¿Se han fijado cómo tarda en llover? Allá en Amula ya debe de haber llovido, ¿no? Sí, anteayer cayó un aguacero. No cabe duda que aquel es un buen sitio. Llueve bien y se vive bien. A fe de que aquí, y las nubes se aparecen. ¿Todavía es Rogaciano el presidente municipal? Sí, todavía. ¿Buen hombre ese Rogaciano? No, es un maldoso. Puede que tengan razón. ¿Qué me cuentan del Edelmiro? Todavía tiene cerrada su botica. Edelmiro murió. Hizo bien en morirse, aunque me esté mal en decirlo, pero era otro maldoso. Sé de lo que echaron infamias al niño Anacleto. Lo acusó de abusionero, y de brujo, y de engañabobos. De todo eso anduvo hablando en todas partes, pero la gente no le hizo caso, y Dios lo castigó. Se murió de rabia como los huitlacoches. Huitacoches. Esperemos en Dios que esté en el infierno, y que no se cansen los diablos de echarle leña. Y lo mismo que a Lirio López, el juez, que se puso de su parte y mandó al santo niño a la cárcel. Ahora eran ellas las que hablaban. Las dejé decir todo lo que quisieran, mientras no se metieran contigo, conmigo. Todo iría bien. Pero de repente se les ocurrió preguntarle. ¿Quieres ir con nosotras? ¿A dónde? ¿A Amula? ¿A eso venimos? ¿Para llevarte? Por un rato me dieron ganas de volver al corral, salirme por la puerta que da al cerro y desaparecer. Viejas infelices. ¿Y qué diantres voy a hacer yo en Amula? Queremos que nos acompañes en nuestros ruegos. Hemos abierto todas las congregantes del niño Anacleto un novenario de rogaciones para pedir que lo canonice. Tú eres su yerno y te necesitamos para que sirvas de testimonio. El señor cura nos encomendó que le lleváramos a alguien que lo hubiera tratado de cerca y conocido de tiempo atrás, antes que se hiciera famoso por sus milagros. ¿Y quién mejor que tú, que viviste a su lado y puedes señalar mejor que ninguno las obras de misericordia que hizo? Por eso te necesitamos, para que nos acompañes en esta campaña. Viejas carambas, haberlo dicho antes. No puedo ir, les dije. No tengo quien me cuide la casa. Aquí se van a quedar dos muchachas para eso. Lo hemos prevenido. Además está tu mujer. Yo no tengo mujer. Luego, la tuya, la hija del niño Anacleto. Ya se me fue, la corrí. Pero eso no puede ser, Lucas Lucatero. La pobrecita debe estar sufriendo con lo buena que era, y lo jovencita, y lo bonita. ¿Para dónde la mandaste, Lucas? Nos conformamos con que ni siquiera la hayas mandado en el convento de las arrepentidas. No la metí en ninguna parte. La corrí. Estoy seguro de que no está con las arrepentidas. Le gustaba mucho la bulla y el relajo. Debe andar por esos rumbos, desfajando los pantalones. No te creemos, Lucas. Ni así tantito te creemos. A lo mejor está aquí, encerrada en algún cuarto de esta casa rezando sus oraciones. Tú siempre fuiste muy mentiroso y hasta levantafalsos.
Acuérdate, Lucas, de las pobres hijas de Hermelindo, que hasta se tuvieron que ir para el grullo, porque la gente les chiflaba la canción de las huilotas cada vez que se asomaban a la calle. Y solo porque tú inventaste chismes. No se te puede creer nada a ti, Lucas Lucatero. Entonces sale sobrando que yo vaya mula. Te confiesas primero y todo queda arreglado. ¿Desde cuándo no te confiesas? ¡Uy! Desde hace como 15 años. Desde que me iban a fusilar los cristeros. Me pusieron una carabina en la espalda y me hincaron delante del cura. Y dije ahí hasta lo que no había hecho. Entonces me confesé hasta por adelantado. Si no estuviera de por medio, que eres el yerno del santo niño, no te vendríamos a buscar. Con ti más te pediríamos nada. Siempre has sido muy diablo, Lucas Lucatero. Por algo fui ayudante de Anacleto Morones. Él sí que era el vivo demonio. No blasfemes, es que ustedes no lo conocieron. Lo conocimos como santo, pero no como santero. ¿Qué cosas dices, Lucas? Eso, ustedes no lo saben. Pero él antes vendía santos, en las ferias, en las puertas de las iglesias, y yo le cargaba el tambache. Por ahí íbamos los dos, uno detrás del otro, de pueblo en pueblo, Herpolo delante, y yo cargándole el tambache con las novenas de San Pantaleón, de San Ambrosio y de San Pascual, que pesaban cuando menos 3 arrobas. Un día encontramos unos peregrinos. Anacleto estaba arrodillado encima de un hormiguero, enseñándome cómo mordiéndose la lengua no pican las hormigas. Entonces pasaron los peregrinos, lo vieron. Se pararon a ver la curiosidad aquella. Preguntaron, ¿cómo puedes estar encima del hormiguero sin que te piquen las hormigas? Entonces él puso los brazos en forma de cruz y comenzó a decir que acababa de llegar de Roma, de donde traía un mensaje y el portador de una astilla de la Santa Cruz, donde Cristo fue crucificado. Ellos lo levantaron de allí en sus brazos, lo llevaron en andas hasta Mula, y ahí fue el acabose. La gente se postraba frente a él y le pedía milagros. Ese fue el comienzo. Yo nada más me vivía con la boca abierta mirándolo engatusar al montón de peregrinos que iban a verlo. Eres puro hablador, y de sobra hasta blasfemo. ¿Quién eras tú antes de conocerlo? Un arreapuercos, y él te hizo rico, te dio lo que tienes, y ni por eso te comides a hablar bien de él. Desagradecido. Hasta eso le agradezco que me haya matado el hambre, pero eso no quita que él fuera el vivo diablo. Lo sigue siendo, en cualquier lugar en donde esté. Está en el cielo, entre los ángeles, ahí es donde está, más que te pese. Yo sabía que estaba en la cárcel, eso fue hace mucho, de ahí se fugó, desapareció sin dejar rastro. Ahora está en el cielo en cuerpo y alma presente, y desde allá nos bendice. Muchachas, arrodíllense, recemos el penitente somos, Señor, para que el santo niño interceda por nosotras. Aquellas viejas se arrodillaron, besando a cada Padre Nuestro el escapulario donde estaba bordado el retrato de Anacleto Morones. Eran las 3 de la tarde. Aproveché ese ratito para meterme en la cocina y comerme unos tacos de frijoles. Cuando salí, ya solo quedaban 5 mujeres. ¿Qué se hicieron las otras? Les pregunté. Y la Pancha, moviendo los 4 pelos que tenía en sus bigotes, me dijo. Se fueron. No quieren tener tratos contigo. Mejor. Entre menos burros, más olotes. ¿Quieren más agua de arrayán? Una de ellas, la Filomena, que se había estado callada todo el rato y que por mal nombre le decían la muerta, se columpinó encima de una de mis macetas y metiéndose el dedo en la boca, echó fuera todo el agua de arrayán que se había tragado, revuelta con pedazos de chicharrón y granos de guamuchiles. Yo no quiero ni tu agua de arrayán, blasfemo. Nada quiero de ti. Y puso sobre la silla el huevo que yo le había regalado. Ni tus huevos quiero. Mejor me voy. Ahora solo quedaban 4. A mí también me dan ganas de vomitar, me dijo la Pancha, pero me las aguanto. Te tenemos que llevar a Mula como de lugar. Eres el único que puede dar fe de la santidad del santo niño. Él te ha de ablandar el alma. Ya hemos puesto su imagen en la iglesia, y no será justo echarlo a la calle por tu culpa. Busquen a otro. Yo no quiero tener vela en ese entierro. Tú fuiste casi su hijo. Heredaste el fruto de su santidad. En ti puso él sus ojos para perpetuarse. Te dio a su hija. Sí, pero me la dio ya perpetuada. Válgame Dios, qué cosas dices, Lucas Lucatero. Así fue, me la dio cargada como de 4 meses cuando menos. Pero olía a santidad, olía a pura pestilencia. Le dio por enseñarles la barriga cuando se le paraban enfrente, solo para que vieran que era de carne. Les enseñaba su panza crecida, amoratada por la hinchación del hijo que llevaba dentro. Y ellos se reían, les hacía gracia, era una sinvergüenza. Eso era la hija de Anacleto Morones. Impío, no está en ti decir esas cosas. Te vamos a regalar un escapulario para que eches fuera al demonio. Se fue con uno de ellos, que dice que la quería. Solo le dijo, yo me arriesgo a ser el padre de tu hijo. Y se fue con él. Era fruto del santo niño, una niña, y tú la conseguiste regalada. Tú fuiste el dueño de esa riqueza nacida de la santidad. Monsergas, ¿qué dices? Adentro de la hija de Anacleto Morones estaba el hijo de Anacleto Morones.
Eso tú lo inventaste para checarle cosas malas. Siempre han sido un invencionista. ¿Sí? ¿Y qué me dicen de las demás? Dejó sin vírgenes esta parte del mundo, valido que siempre estaba pidiendo que le velara su sueño una doncella. Eso lo hacía por pureza, por no ensuciarse con el pecado. Quería rodearse de inocencia para no manchar su alma. Oigan, nada más estupidez, güey. Eso creen ustedes porque no las llamó. A mí sí me llamó, dijo una que le decían Melialquedis. Yo le velé su sueño. ¿Qué pasó? Nada. Solo sus manos milagrosas me arroparon en esa hora que se siente la llegada del frío. Y le di las gracias por el calor de su cuerpo. Pero nada más. Es que estabas vieja. A él le gustaban tiernas, que se les quebraran los huesitos. Oír que tronaran como si fueran cáscaras de cacahuate. Eres un maldito ateo, Lucas Lucatero. Uno de los peores. Ahora estaba hablando la huérfana, la del eterno llorido. La vieja más vieja de todas. Tenía lágrimas en los ojos y le temblaban las manos. Yo soy huérfana, y él me alivió de mi orfandad. Volví a encontrar a mi padre y a mi madre en él. Se pasó la noche acariciándome para que se me bajara mi pena. Y le escurrían las lágrimas. No tienes, pues, por qué llorar, le dije. Es que se han muerto mis padres, y me han dejado sola. Huérfana a esta edad en la que es tan difícil encontrar apoyo. La única noche feliz la pasé con el niño Anacleto, entre sus consoladores brazos. Y ahora tú hablas mal de él. Era un santo, un bueno de voluntad. Esperábamos que tú siguieras su obra. Lo heredaste todo. Me heredó un costal de vicios de los mil Judas. Una vieja loca, no tan vieja como ustedes, pero bien loca. Lo bueno es que se fue. Yo mismo le abrí la puerta. Hereje, inventas puras herejías. Ya para entonces quedaban solamente dos viejas. Las otras habían ido yendo una tras otra, poniéndome la cruz y reculando con la promesa de volver con los exorcismos. No me has de negar que el niño Anacleto era milagroso, dijo la hija de Anastasio. Eso sí que no me lo has de negar. Hacer hijos no es ningún milagro. Esa era su fuerte. A mi marido lo curó de la sífilis. No sabía que tenías marido. Eres la hija de Anastasio el peluquero. La hija de Tacho es soltera, según yo sé. Soy soltera, pero tengo marido. Una cosa es señorita, y la otra es ser soltera. Tú lo sabes. Y yo no soy señorita, pero soy soltera. A tus años haciendo eso, Micaela. Tuve que hacerlo, que me ganaba con vivir de señorita. Soy mujer, y una nace para dar lo que le dan a una. Hablas con las mismas palabras de Anacleto Morones. Sí. Él me aconsejó que lo hiciera, para que se me quitara lo hepático. Me junté con alguien. Eso de tener 50 años y ser nueva es un pecado. Te lo dijo Anacleto Morones. Él me lo dijo, sí. Pero hemos venido a otra cosa. A que vayas con nosotros y certifiques que él fue un santo. ¿Y por qué no yo? Tú no has hecho ningún milagro. Él curó a mi marido. A mí me consta. ¿Acaso tú has curado a alguien de la sífilis? No, ni la conozco. Es algo así como la gangrena. Él se puso amoratado y con el cuerpo lleno de sabañones. Ya no dormía. Decía que todo lo veía colorado como si estuviera asomándose a la puerta del infierno. Y luego sentía ardores que lo hacían brincar del dolor. Entonces fuimos a ver al niño Anacleto y él lo curó. Lo quemó con un carrizo ardiendo y lo untó de su saliva en las heridas. Y sácatelas, que se le acabaran sus males. Dime si eso no fue un milagro. Ha de haber tenido sarampión. A mí me lo curaron con saliva cuando era chiquito. Lo que yo decía antes, eres un condenado ateo. Me queda el consuelo de que Anacleto Morones era peor que yo. Él te trató como si fuera su hijo. Y todavía te atreves. Mejor no quiero seguir oyéndote. Me voy. ¿Tú te quedas, Pancha? Me quedaré otro rato. Haré la última lucha yo sola. Oye, Francisca, ahora que se fueron todas, te vas a quedar a dormir conmigo, ¿verdad? Ni lo mande Dios. ¿Qué pensará la gente? Y lo que quiero es convencerte. Pues vámonos convenciendo a los dos. Al cabo, ¿qué pierdes? Ya estás revieja, como para que nadie se ocupe de ti ni te haga el favor. Pero luego vienen los dichos de la gente. Luego pensarán mal. Que piensen lo que quieran. ¿Qué más da? De todos modos, Pancha, te llamas. Bueno, me quedaré contigo, pero nomás hasta que amanezca. Y eso sí me prometes que llegaremos juntos a Mula para yo decirles que me pase la noche ruéguete y ruéguete. Si no, ¿cómo le hago? Está bien, pero antes córtate esos pelos que tienes en los bigotes. Te voy a traer las tijeras. ¿Cómo te burlas de mí, Lucas Lucatero? Te pasas la vida mirando mis defectos. Déjame mis bigotes en paz, así no sospecharán. Bueno, como tú quieras. Cuando oscureció, ella me ayudó a arreglarle la ramada a las gallinas y a juntar otra vez las piedras que yo había desparramado por todo el corral, arrinconándolas en el rincón donde habían estado antes. No sé, ni se las malició que ahí estaba enterrado Anacleto Morones, ni que se había muerto el mismo día que se fugó de la cárcel y vino aquí a reclamarme que le devolviera sus propiedades. Llegó diciendo, vende todo y dame el dinero, porque necesito hacer un viaje al norte. Te escribiré desde allá y volveremos a hacer negocio los dos juntos. ¿Por qué no te llevas a tu hija?, le dije yo. Eso es lo único que me sobra de todo lo que tengo. Y dices que es tuyo. Hasta a mí me enredaste con tus malas mañas.
Ustedes irán después, cuando yo les mande avisar mi paradero. Allá arreglaremos cuentas. Será mejor que las arreglamos de una vez, para quedar a mano. No estoy para estar jugando ahorita, me dijo. Dame lo mío. ¿Cuánto dinero tienes guardado? Algo tengo, pero no te lo voy a dar. He pasado las de Caín con la sinvergüenza de tu hija. Date por bien pagado con que yo la mantenga. Le entró el coraje. Pateaba el suelo. Le urgía irse. Que descanses en paz, Anacleto Morones, dije cuando me enterré. Y a cada vuelta que yo daba al río acarreando piedras para echárselas encima. No te saldrás de aquí, aunque uses todas tus tretas. Y ahora la pancha me ayudaba a ponerle otra vez el peso de las piedras, sin sospechar que ahí debajo estaba Anacleto, y que yo hacía aquello, por miedo de que se saliera de su sepultura y viniera de nueva cuenta a darme guerra. Con lo mañoso que era, no dudaba que encontrara el modo de revivir y salirse de él. Échale más piedras, pancha, amontólalas en ese rincón. No me gusta ver pedregoso mi corral. Después, ya me dijo de madrugada. Eres una calamidad, Lucas Lucatero. No eres nada cariñoso. ¿Sabes quién si era amoroso con una? ¿Quién? El niño Anacleto. Él sí que sabía hacer el amor. Y bueno, después de esta instructiva visión sobre las interacciones sexuales entre los canonizados, los santos y sus fieles, terminamos el Llano en Llamas. Les doy las gracias a ustedes por venir. Y si ya llegaste hasta aquí, déjanos un like, un dislike o un comentario. Sin más por el momento, nos vemos pronto. Y soy Fui Seré Barbitas. La cultura se promueve, se comparte y se reparte. Presúmela. Feliz Día Internacional del Libro a todos ustedes. Nos vemos a la próxima, amigos.